soy Mycrack y estamos de vuelta con un vídeo que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer. Si os soy sincero, todavía no sé cómo voy a grabar este vídeo, es por eso que he tardado tanto tiempo en hacerlo, porque vamos a ver una aplicación que nos va a permitir tener Minecraft en la vida real. Es decir, que vosotros aquí en este espacio no estáis viendo nada, pero si yo miro a través de mi teléfono móvil, vamos a poder ver una construcción, ¿vale? Tengo un mundo aquí virtual en el cual pues yo puedo poner bloquecitos y construir casas, construir estatuas, lo que quiera. Pero sí, antes de pasar con la aplicación, os quiero enseñar que ya tenemos camisetas. Mirad qué chulas están. Camisetas personalizadas, sí, de los compas. Es que la verdad es que esto me hace muchísima ilusión enseñároslo por fin, que llevamos muchísimo tiempo preparándolo. Y es que mirad, estoy en una camiseta, este soy yo. Es igual que yo, muy perruno, amarillo, idéntico, mirad. No, pero bueno, ahora hablando en serio, supongo que las camisetas como tal no son una sorpresa para ninguno porque ya os las enseñamos hace bastante en un directo. Lo que sí es que ahora ya por fin considero que la tienda está lista para pues presentarosla a vosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tiene pues camisetas para chicos, para chicas, tiene distintos diseños en distintos colores, tiene gorras, hay mochilas, está chulísimo todo lo que hay, ¿vale? Aparte de esta camiseta, ¿vale? Os voy a enseñar por aquí, pues esta por aquí, por ejemplo, ¿vale? Mirad, esta, ¿vale? La de que no digas eso que nos ven niños. Esta está muy chula, aunque a mí mi favorita es esta, ¿vale? Por eso la llevo. Tenemos este otro diseño de compadretes en el cual estamos los 8 compas. Y poquito a poco supongo que iremos agregando más diseños, ¿vale? También, como os digo, hay gorras y una mochila que está guapísima. Os pondré un clip por aquí porque está en casa de mis padres y entonces pues no he podido grabarla. Pues visto eso, ahí tenéis la tienda, ¿vale? Os la dejo en la descripción, como ya digo, para que podáis revisar los diseños, a ver si alguna camiseta os gusta. Si tenéis alguna idea, también nos la podéis dejar por los comentarios y nosotros, pues si nos mola, la agregaremos a la tienda. Ah, y también deciros, ¿vale? Esto lo hemos hecho por y para vosotros, ¿vale? Entonces ya os digo que Trollino, Timba y yo hemos estado valorando muchísimas posibilidades y al final resulta que esta tienda era la que ponía las mejores condiciones, ¿no? O sea, la ropa tiene bastante buena calidad, ya la he usado alguna vez y el dibujo del momento, pues no se ha borrado ni nada, o sea, podéis ver que está perfecto, de momento, ¿vale? Luego los precios también están bastante bien, no son unas camisetas baratas, pero bueno, van acorde a la calidad, ¿no? Tampoco es que sean muy caras. Y lo bueno es que además esta tienda pues envía a todo el mundo. Y bueno, compas, dicho todo esto, ahora ya es cosa vuestra, si queréis o no, pues pasaos por la tienda, mirar algún producto y si hay algo que os mole, pues comprarlo, ¿vale? Ya os digo que es por vosotros y para vosotros, si os gusta y lo queréis, pues adelante, pedíselo a vuestros padres o compradlo vosotros mismos. Y si no, pues nada, ¿vale? Sin compromisos. Recordad que nosotros somos youtubers y nuestro dinero lo ganamos pues por hacer vídeos. Un inciso más antes de empezar con la aplicación de realidad virtual, y es que quería aprovechar que estamos en 2.0 para abrir algunas cositas que me habéis enviado últimamente, chicos, y también os aviso, ¿vale? A partir de ahora, como estoy recibiendo mucho correo, lo que voy a hacer es los dibujos y todas estas cosas que me mandéis, les haré una foto y las pondré por Instagram, por comunidad de YouTube, por Twitter, ya que hay muchas cosas que recibo que nunca llego a enseñar en cámara y me da bastante penita, ¿no? Entonces, tenemos por aquí un dibujito de Sofía, muy lindo, otro de Beñat Rayapuertas, que ¡buah! Este mola mucho, a todo color, ¿eh? Otro más sencillo de Alex Bravo. Y por último uno de Noah Cano, de Miquelino, que mola un montón, ¿vale? Por ahí tiene también ahí a Paquita. Está chulísimo. Muchas gracias a todos y si alguno de vosotros me quiere mandar también dibujitos, correo y tal, dejármelo por los comentarios y si veo que mucha gente quiere, lo que haré es abrir un apartado de correos o algo así, pues para que todos los que queráis pues me podáis mandar cositas. ¡Ah! Y se me olvidaba que tenemos también una caja misteriosa, que ¿quién nos la había mandado? Natalia Gamboa. No tengo ni idea de qué es, pues vamos a abrirlo juntos y a ver qué hay porque... O sea, suena a que hay algo frágil y que me lo acabe de cargar. A ver, que no sé ni por dónde hincarle el diente a esto, ¿eh? Creo que es como una caja de zapatos. Voy a intentar abrirlo así, por aquí. Vamos, no sé. Sí, sí, mira, por aquí se puede abrir. A ver, ahí, ahí, ahí. No se ve nada. ¡Ostras, ostras! A ver, vamos a descubrirlo juntos. Tenemos por aquí un dibujito. ¡Ostras! Un dibujito, ostras, mola un montón, ¿eh? Y en el resto de la caja tenés un montón de cosillas que no sé yo si me has encargado al agitarlo, es que soy un burro. Por ejemplo, tenés un yo que está manco, ¿vale? Ese es como yo. Lo bueno de que sea manco es que ya no puede meter la pata, como en Hora de Miquelino, que ya sabéis cómo ha acabado la serie. ¿Es Paquita? No sé si será Paquita. O sea, este correo ha llegado más o menos recientemente, entonces a lo mejor es Paquita, ¿eh? Tenemos otro yo que está decapitado, pero no pasa nada porque yo ya sabéis que la cabeza no la uso mucho. Estaba ahí diciendo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Mirad lo que es. Es la lana de Paquita, si no me equivoco, ¿no? A ver. Ahí está. Mola un montón. Este va aquí, directo para la estantería. Aquí lo dejo. Tenemos por aquí una carta. La carta es personal, así que ya la leo yo después.
una mesita de crafteo. ¡Un libro! Por un momento he pensado que era un libro de Wigeta. ¿Es un libro de Minecraft? ¡Es una guía de Minecraft! ¡Ya con esto nunca volveré a ser manco! No comer papel. Vale, chicos, a ver. Siempre indicarme qué se come y qué no, que si no yo me... Ya veis que me como hasta los libros. Vale, perdón, toda la caja misteriosa era de Camila Fernández. Muchas gracias y un saludo muy fuerte para ti, Camila. Y vale, gracias por la advertencia que el papel no se come nuevamente. Ahí lo pone. El papel no se come. Bueno, chicos, y ahora sí que vamos con lo que nos importaba desde un principio, que se trata de tener Minecraft en la vida real a través de realidad ampliada, que lo he ido dejando ahí para el final, y que parece aquí que no le vayamos a dar algo de protagonismo. Pues sí, ahora viene. Entonces, en el fondo es una chorrada, se trata de una aplicación llamada VirtualCraft, que os la voy a dejar subo también en la descripción. Yo lo tengo en Android y es gratis, no sé si estará en iOS, ¿vale? Entonces, como no me han pagado ni nada, pues tampoco me voy a romper la cabeza buscándolo. Como ya os he dicho, la aplicación es muy tonta, pero es muy curiosa y al verla he dicho, tengo que hacer un vídeo sobre esto para enseñárselo a mis suscriptores y ya si quieren, pues que se lo descarguen y que lo prueben, porque la verdad es que mola un montón. Entonces, a ver, os voy a compartir pantalla, esperemos que no se laguee demasiado, por favor. ¡Se laguea! ¡No! Mis peores temores se hacen realidad. Bueno, chicos, lo que estáis viendo ahora mismo es la interfaz de la aplicación cuando está abierta. Y bueno, yo ahora mismo estoy en un mundo nuevo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy fácil. Simplemente tienes que hacerle una foto a un objeto, ¿vale? Lo ideal es hacer una foto a una portada de un libro o algo así grande, un póster. Yo se voy a hacer a esta cosa, ¿vale? Le haces una foto y automáticamente se nos genera un mundo sobre ese objeto, ¿vale? De hecho, yo el objeto, voy a recogerlo, ¿vale? El objeto está aquí, esta cabecita de Minecraft que me hizo un suscriptor. La cabecita, como podéis ver, ¿vale? Puedo moverla a mi antojo, la tengo ahora mismo en la mano. No la pierdas, no la pierdas, que como ahí da brillo. La verdad es que esto es muy interesante, porque fijaros que yo puedo mover, ¿vale? Pues la cabeza en este caso por donde quiera y puedo incluso cambiar el ángulo para mirarlo desde diferentes zonas, ¿vale? Entonces, en el fondo siempre sigue siendo esta misma cabeza, pero encima se superpone un mundo. ¿Dónde estás, mundo? Ahí está, mundo cruel, mundo cruel. Y lo mejor es que sobre este mundo podemos nosotros pues construir cosas. Lo voy a dejar ahí de momento, ¿vale? Lo voy a alejar un poquito y le voy a hacer zoom, ¿vale? Para trabajar de forma más cómoda aquí. Y entonces ahora mismo nosotros tenemos aquí un mundo vacío que podemos ver desde cualquier ángulo, ¿no? ¿Y para qué queremos un mundo vacío? Pues para esta es la gracia de la aplicación, ¿no? Porque puedes construir cualquier cosa. Entonces tenemos por aquí varios bloques. Pues si por ejemplo construyendo poco a poco pues paredes para hacer una casa, ¿vale? Fijaos que ahí he puesto una pared, ¿vale? Y por supuesto pues tenemos más bloques, ¿vale? Si vamos aquí al inventario tenemos pues todos estos bloques de Minecraft, ¿vale? Tenemos aquí cristales que son transparentes y hojas, tenemos flores, tenemos también arcillas y lanas. Si quisiera construir con lanas, pues selecciono los colores de las lanas, ¿vale? Y quitamos el inventario y pues pongo aquí, pues yo qué sé, lanas amarillas, lanas rojas, lanas verdes. Y puedo ir poniendo lo que queramos. También una cosa bastante chula que tiene esta aplicación es que eso añade bloques que no tiene Minecraft de forma normal. Pues por ejemplo bloques de colores como estos, ¿vale? Pues por ejemplo, imaginemos que queremos un bloque sea azul, sin más, sin textura, azul. Pues aquí lo tenemos y puedes poner todo el azul que queramos. Fijaos cómo mola, ¿eh? Porque tenemos aquí, ¿vale? O sea, aquí tenemos un mundo de Minecraft, ¿vale? O sea, aquí, uy, que le he tocado la lío. O sea, encima de mi maldita mesa tengo un mundo y por supuesto, bueno, eso, puedo meterme y acercarme todo lo que quiera a la estructura. Y bueno, otros bloques interesantes que tenemos son estos, bloques de decoración como mesas, sillas, plantitas, ¿vale? Entonces, pues yo podría poner, pues, por ejemplo, ahí sillas, podría poner una mesita, ahí la justo mejor. Y vas a intentar poner, voy a girar un momento aquí la cabeza, así, y vas a intentar poner aquí además otras dos sillas, ¿vale? Esto es como ejemplo para que veáis cómo se juega, ¿vale? Ostras, me cago en todo. Qué mal he puesto esas sillas. ¡No! Cuesta, cuesta hacer esto. Quiero poner una silla aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que me ha costado, lo que me ha costado. Y aquí, otra. Ahí está, esta la quitamos. Y bueno, entonces, ¿qué cosas se pueden hacer con esta aplicación? Os voy a abrir un mundo que he hecho antes y os va a servir de ejemplo un poquito de lo que se puede hacer, porque puedes hacer auténticas maravillas. Entonces, vamos a hacer nuevamente una foto a mi cabecita, ¿vale? Ahí la tenemos y chon, 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 chon. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A qué mola, chicos? Mirad, mirad, lo voy a hacer grandote, ¿vale? Para que se vea. Chicos, es que tengo mi maldito mic ahí encima de mi mesa. Es que mola un montón, o sea, mola un montón. Ahí le he puesto un diamantito y todo. Como os he dicho antes, la mejor forma de visualizar los mundos es utilizando portadas o pósters. Así que vamos a utilizar este dibujo que me hizo en su momento Itzel, que está chulísimo. Y le vamos a tomar ahí una foto, ¿vale? Aquí los llevas, papu. Ahí está, ¿vale? Y entonces el dibujo, con todos mis perdones, se lo voy a dejar ahí en el suelo. Y fijaros que tenemos un mic. A ver, es un mic un poco grande, ¿no? Ahí está. Y es que mola porque está ahí. O sea, yo puedo pasar aquí a su lado, puedo verlo por detrás. Y como ya os he dicho, esto lo he construido yo. Y se me ha ocurrido una cosa muy chula que se puede hacer con esto. Pues mi idea era hacer una construcción, pues una casa, por ejemplo. Pero claro, que la casa esté
así, puesta contra la pared, de tal forma pues que podamos hacer una puerta y cosas y atravesarlas. De hecho voy a hacerlo, chicos, a ver, voy a meter un corte y voy a construir una casa real justo delante de mí y vamos a atravesar la puerta, a ver si se puede, ¿vale? A few moments later. He probado hacer una casa, la he avanzado fuera de cámara, sobre todo, a ver, voy a hacerle ahí la foto para que aparezca. Sí, lo sé, ¿vale? No soy la persona más profesional del mundo haciendo casas. Faltaría ponerle el tejado, que se lo voy a poner ahora, ¿vale? Aquí veis, bueno, tengo aquí la casa, como podéis ver, ¿vale? Clarísimamente le he puesto ahí un arbusto. Es que soy un desastre para decorar, porque me he venido arriba, he dicho, no, le pongo las esquinas con tronco, rodeo la puerta con no sé qué. Fijaos que me... A ver, ¿puedo entrar por la ventana? Le he puesto hasta cofre, estantería, a ver, me la he currado por dentro. A ver, ¿puedo entrar? Atraviesa la casa. ¡Oh! ¡No! ¡Se nos va! Espera, ya sé. La solución es ampliar la casa. A ver, voy a ampliarla. ¡Ah, sí! ¡Oh, casita! ¡Ven a mí! Ahora sí puedo... A ver, puedo atravesarla ahí. A ver, aquí estamos dentro de la casa. ¡No! No sé si hay límite de aumentar. Pero es que, mirad, que hemos aumentado la casa. Estoy a tomar por saco el pota para el dibujo más o menos ahí. Mira, el dibujo está ahí. Y la casa está aquí. A ver, atravesamos la casa. ¿Se puede atravesar la casa? ¡Oh, sí! Ahora puedes ver la casa por dentro. ¡Cómo mola! Si es que parece que la casa fuese de tamaño real. Pues como podéis ver, le he puesto ahí un cofre. Y también le he puesto una cama, una mesa de música. ¡Uy! Y se fue el mundo. A ver, lo voy a encoger. ¡Encógete, perro! Y lo mejor, sin ninguna duda, es el diamantito. Like por el diamantito, chicos. Pues bueno, voy a ponerle tejado. Vamos a intentar ponerle tejado a la casa, ¿vale? Voy a ponerlo así un poquito, así más fácil. Y a ver qué tal se nos da, ¿vale? Para el tejado yo creo que lo mejor es usar losas y escaleras. Así que vamos a pillar aquí escaleras de madera blanca y losas de madera blanca. Sé que va a quedar horrible, pero bueno, que quede bonito nunca fue el objetivo, ¿vale? El objetivo era enseñaros esta aplicación, que es bastante curiosa. A ver, lo que fuera está mal puesto. Ahí, mira, ya tenemos una fila. Vamos a poner otra fila por aquí. Se pueden orientar. Yo esto hay cosas que estoy haciendo por primera vez. Madre mía, no me llamarán Construct Crack. Esto fuera. Oh, mira, si hay modo B para ver. Necesito bloques de madera blanca también. Ah, por cierto, si vosotros descargáis la aplicación, no os va a venir con todos los bloques, al menos en Android no. Porque hay un modo de pago que os da más bloques, ¿vale? Esto lo advierto porque a lo mejor os metéis todo motivados pensando que vais a hacer una super construcción como la mía, como la casa que estoy haciendo yo, que es genial. Y os encontráis con que no podéis, ¿vale? Os lo advierto para que no os decepcionéis. Pero bueno, que vamos, ya si lo queréis comprar, allá vosotros. Ostras, está quedando chulo, ¿eh? La verdad es que la casa parecía que no y parecía yo que no sabía construir. ¡Eh! ¿Qué ha pasado con la casa? ¡Se ha bugueado! ¡Casa, ponte bien! Terminamos de poner escaleras por aquí. Ahí está. A ver... Ha quedado bien, ¿no? A ver, se ve un poco rara. Voy a poner aquí una fila de losas. Así... Y voy a ponerle una chimenea. Vamos a pillar el bloque de ladrillo por aquí y le voy a poner ahí una chimenea. Voy a destruir esta escalera. Ahí, y pongo otro bloque. Hasta lo he puesto mal. Así. Vale, ahí está, con chimenea y todo. No sé si hay telas de araña para poner el humo. A ver, hay telas de araña por aquí. No. Mira, hay plantitas. Vamos a poner plantitas, un poquito de flores. Un par de flores, que no se diga. Que mi casita es la más bonita. Ah, estos son cultivos. Ah, cultivos no me importa. Una maceta aquí. ¡Pum! ¡Ole! ¡Qué bonita es la maceta! ¡Madre mía! Y a ver, esto lo puedo aumentar, ¿no? ¡Ostras! Se me ha ocurrido. ¿Y si yo cojo el dibujo y con todos los perdones del mundo otra vez echarlo todo al suelo? ¡Uy! ¡Tengo una casa en mi casa! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! La tengo aquí encajada entre lo que viene siendo la estantería y mi mesa. Y tengo aquí mi casa de Minecraft. Entonces, ya os lo he dicho al principio, ¿vale? Lo que es la aplicación es una chorrada, o sea, no se puede hacer gran cosa. Aunque puedes hacer cosas bonitas, pero nada productivo, ¿no? Pero es que era tan interesante y tan como original que he dicho, tengo que compartirlo. Entonces, chicos, bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya encantado lo que es el vídeo. Y que si es así, que si llegáis a hacer algo, por favor, que me lo comportáis por Twitter, ¿vale? Mirad qué bonita la casa. Oye, al final no ha quedado tan mal, la casa. Y por supuesto, los mundos son infinitos. O sea, yo podría empezar a poner bloques de tierra por aquí. A ver, voy a intentar poner por aquí alguno de ladrillo. Así, ¿vale? Como podéis ver. Y hacer un megamundo súper mega grande. Pero claro, lo malo es que siempre tiene que haber un punto de referencia dentro de la cámara. Entonces, si hago un mundo demasiado grande, hay un momento que ¡pa! El dibujo se sale y a tomar por saco el mundo. Pero bueno, chicos, aquí el límite al final acaba siendo siempre vuestra imaginación, probar a hacer cosas nuevas. Y si hacéis alguna cosa chula, por favor, de verdad, mándamelo por Twitter, que tengo curiosidad. A mí la aplicación, ya he dicho, me gusta mucho, no es algo promocional y tal, aunque yo creo que estas cosas sobra decirlo, porque sea promocional o no, yo lo traigo al canal si mola y creo que os va a gustar. Y bueno, chicos, nos vemos en próximos vídeos. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, wow.
quieres.